Como toda ciudad que creció al influjo de una inmigración rica en contrastes, Buenos Aires tiene un sabor muy particular para quienes lo quieran descubrir. Es así como, dentro del vértigo en el que vive la capital, encontramos retazos de otras formas de vida, de otros tiempos. En el barrio de Montserrat, a pocos metros de la Plaza de Mayo, en Bolívar 373, se encuentra el antiguo Pasaje General Belgrano, construido en 1891 con el propósito de hacer viviendas y locales de alquiler. Hacia 1940, el arquitecto Virasoro remodeló las construcciones. Sin embargo, se conservan muchos detalles originales y algunos han sido revalorizados por los actuales ocupantes. El pasaje forma un ángulo recto y nos pone frente a un mural que, en lugar de cerrar el paso, nos permite imaginar la salida que hace años llegaba hasta la Avenida Belgrano. Seguramente entre estas paredes se habrán desarrollado historias interesantes que quizás solo ellas conozcan. Pero hasta nosotros llegan los ecos de dos momentos importantes para la cultura. El primero, la creación en 1891 del Círculo de la Prensa, primera mutual de periodistas en América. El segundo, la filmación del primer noticiero argentino en 1897. Es así como nuestra ciudad nos sorprende a cada paso con paisajes y con historias impensadas que conforman el verdadero sabor de Buenos Aires.